Duélale a quien le duela. Continuamos, amigas y amigos, con más de la entrevista. Ayer nuestro querido Google Boy no pudo, tenía un nudo en la garganta, estaba realmente afectado. Simón, búscate, por favor. Hoy sí tenemos ¿cómo es? Culturización. Hoy sí, ¿ah? La cultura oculta tras la cámara de Google Boy. Porque es que dijimos que ayer, con eso de que Petro terminó su discurso dándole instrucciones al fiscal y dándole órdenes a la Procuradora General, comenzó embarrándola. Y entonces yo le pregunté a Google Boy ayer, pero ayer estaba muy afectado Google Boy. Hoy está mejor. ¿Qué significa la embarrada? Así que me la acaba de apuntar por título Yandri. Este es el momento de Cultura Hoy con Google Boy. Me voy acercando. ¿Qué habré querido decir yo ayer con esto de que lo que ocurrió en Colombia fue la embarrada? Dígamelo, por favor, Google Boy. La embarrada no es más que un error grave que se hace por distracción o torpeza. ¿Por distracción o por torpeza? ¿Será que la mayoría de los colombianos, ejerciendo el voto, han cometido la embarrada? Vivan la intriga, indaguen y debatan todo lo que quieran. Esto fue Cultura Hoy con Google Boy. Muy bien, bravo, me gusta, Yandri, me gusta. Cultura Hoy con Google Boy. Venga, me gustó. Jimmy, ¿te gustó el momento? Tremendo momento hemos creado. ¿Qué pasó mientras dormíamos? Venga, de inmediato les voy a revelar quién fue el infiltrado por Nicolás Maduro en el pacto histórico y en la campaña de Gustavo Petro. ¡Voy! Polémica. Este es el español que acompañó a Gustavo. Lo vinculan con Nicolás Maduro y lo investigan por enriquecimiento ilícito. Ponme la fotografía. A la izquierda Gustavo, luego Verónica Alcácer, su esposa. Luego una de las hijas de Gustavo. Luego una señora que tiene una franela que dice Think before you use. Luego alguien que no se ve. Y después, monedero, papá. Ahí está. Y les leo. La asistencia a las celebraciones de domingo fue masiva, pero entre el grueso de personajes que estuvieron presentes llamó la atención Juan Carlos Monedero, fundador del partido Podemos en España, una colectividad de extrema izquierda, señalado presuntamente de ser el enlace directo del gobierno de Nicolás Maduro con un controvertido europeo que fue cuestionado en el 2021 de recibir maletas con dinero del chavismo para financiar su proyecto político. El diario El Mundo de España reportó el 18 de noviembre de 2021 que dos personas declararon contra Monedero en España y aseguraron que el chavismo hizo llegar a este dirigente político maletas con dinero en efectivo al Hotel Meliá de Caracas, en Venezuela. También fue señalado por Hugo el Pollo Carvajal, quien confesó que se hicieron al menos 12 entregas de dinero en efectivo en Venezuela a Monedero. A él también lo investiga la Fiscalía en Ecuador por presunto enriquecimiento ilícito. ¡Ay, chupadólares Monedero! Aparentemente es el infiltrado por Nicolás Maduro en el pacto histórico en la campaña de Gustavo Petro, ahora presidente electo de Colombia. En ese mismo video está el momento en que celebra desde el Movistar Arena Juan Carlos Monedero. Por si creían que se trata de un montaje o por si Diosdado Cabello tiene la ocurrencia de decir que Gustavo Monedero estaba llevando medicinas, igual que medicinas estaba llevando el avión que quedó parado en Ezeiza. A ver. Play. Llorando la alegría. Va a ganar Petro. Bueno para Colombia, bueno para América Latina, bueno para el mundo. Llorando de alegría. ¿Ya lo vieron? Estuvo ahí. Seguimos. Acompáñame, por favor, Simón. A la revista Semana le leemos porque ha publicado una entrevista con Ingrid Betancourt, quien en segundo turno al bate, ya nuestro primer invitado está esperándonos, Humberto Calderón Berti, va a participar hoy en la entrevista. Vamos, Semana. Ingrid Betancourt, tras la derrota de Rodolfo Hernández, fue una mala segunda vuelta. La campaña fue muy sucia. Fueron sorprendentes porque se daba Rodolfo Hernández, el resultado se refiere a ella, con un margen muy pequeño, pero ganador de la contienda. Igual lo que sabíamos del país está ahí, una Colombia fracturada.
Ella dijo que fue una mala segunda vuelta, la campaña fue muy sucia, enfilaron baterías contra Rodolfo Hernández de una manera muy cruel, sacando todo tipo de cosas sobre su hija, sobre su vida privada, cosas que no se ven normalmente en una campaña presidencial. Es una página que hay que doblar y ser muy propositivos con Colombia. Hay que decir, si este es el horizonte que le toca al país, hay que empezar desde hoy a luchar por los valores que hemos defendido siempre. Y le preguntaron, ¿y esto de que Rodolfo estuvo desaparecido durante las últimas semanas, crees que ha pesado, Ingrid? Y dijo, yo sí creo, era importante que él estuviera rodeado, presente, confrontando. Esa cantidad de calumnias que se estaban produciendo eran como una máquina. Y después de los petrovideos, quedó muy claro el origen detrás de esto. Vamos de inmediato, amigas y amigos, a EBTV Online. También sucedió que al terminar el día lunes, nuestro querido José Pernalete en su programa Dígalo Aquí, entrevistó a la experimentada periodista Sebastiana Barráez, experimentada en tema de fronteras, en tema de los militares y de las fuerzas irregulares. Barráez, aquí está. La guerrilla se siente empoderada con la llegada del Petropoder. La periodista Sebastiana Barráez consideró que la guerrilla en Colombia se siente empoderada con la llegada de Gustavo Petro al poder, tras resultar ganador en las elecciones del domingo. Pero si ella tiene tan buena voz y nosotros tan buena cuenta de Instagram, ¿por qué no les dejamos escuchar de una vez extracto de lo que dijo Sebastiana en Dígalo Aquí? Pues venga. Se tiene que plantear la necesidad de no cometer el error que cometió Hugo Chávez con Venezuela, que fue profundizar la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Petro no aprendió de la lección venezolana, pues no le irá muy bien ni a su gobierno, ni a los colombianos y, por supuesto, tampoco al continente suramericano. Ahora, hay un factor que sí es preocupante, sobre todo para nosotros. Creo que es el problema de la guerrilla. Creo que Petro puede plantearse, entre otras cosas, negociar con esos sectores de la guerrilla que hay en Colombia, las disidencias de la FARC y el ELN, o sencillamente enfrentarlos, porque yo creo que la guerrilla también se siente empoderada con la llegada de Petro al poder. Y no sé hasta qué extremo él pueda tratar de, digamos, separarse, marcar distancia con estos grupos guerrilleros. Y yo me apuesto que ahí va a tener un problema con Nicolás Maduro, porque a la larga Nicolás Maduro ha venido planteándose la apertura hacia el ELN. Y José, ¿por qué creo yo que esto es importante? Porque fíjese lo que está sucediendo en estos momentos con las Fuerzas Bolivarianas de Liberación, es decir, las FBL, que en las zonas de fronteras le dicen boliche, con su brazo civil, que es la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. Muy bien, sobre todo esto que está ocurriendo con la FBL y la Corriente Bolivariana de Zamora y lo demás, estaremos el lunes próximo escudriñando, pero hasta el hueso, con la propia Sebastiana Barrada, es lo que ocurre. Ahora, que Nicolás Maduro está teniendo buenas relaciones, no, asociado con el ELN, harto denunciado el tema, pero es que además las ELN, o mejor dicho, el ELN, Ejército de Liberación Nacional, hace apenas unas horas ha dicho que con Petro sí que negocia. Vamos a EBTV Online. El Ejército de Liberación Nacional planteó a Petro la posibilidad de reanudar el diálogo de paz. El objetivo de dicho manifiesto sería avanzar en un proceso de paz que dé continuidad a la mesa de conversaciones iniciada en Quito en 2017. Según lo reseñado por el diario El Tiempo, el ELN indicó que dicho proceso solo se podría realizar si Petro emprende diversas reformas económicas y sociales que el grupo considera urgente. Y me imagino si les da la mano, si los abraza, si los llama camaradas y se asocia en negocios con ellos como se asoció el régimen dictatorial de Venezuela, para el narcotráfico, para el contrabando, para cesión de soberanía y entrega de territorio. Venga, seguramente si Petro no lo hace, van a tener a Petro por enemigo, por traidor, por ñame, por guabina, como le llamó Diosdado Cabello, y eso no se lo van a perder. Pero es que se van a quedar con nosotros, se lo voy a mostrar más adelante, porque al regreso de la pausa estaré hablando con el doctor Humberto Calderón Berti. No se muevan de ahí.
Duélale a quien le duela.